Bienvenidos a Coño Diario, el informativo que podría ver Belén Esteban si no fuera porque está demasiado ocupada leyendo el jueves. La SGAE investigada. A pesar de que corremos el riesgo de que nos llamen profesionales del odio y que asumimos que podemos caer en el discurso barato, hablemos de lo que para muchos es la noticia de la semana, si no del año, si no de la década. Ha llegado el momento de hablar de alguien que despierta cariño y rechazo a partes desiguales. Las reacciones no se han hecho esperar. Ha sido un golpe durísimo. Durísimo, durísimo. ¿Quién se podía imaginar algo así? Es muy fuerte, muy fuerte. Bueno, bueno, cuando el río suena... Ha hecho tanto por nosotros. Tanto, tantísimo. Oye, hablad por vosotros, que a mí solo me han usado para grabar un festival de fin de curso, ¿eh? Lo ve, hay demasiado envidioso en este país. Y así le va la cultura. El daño mediático ya está hecho. Esto está muy preparado, muy preparado. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué? Mira que os ponéis más insoportables que un Canon digital, ¿eh? Vaya pollo, es que estoy alucinado, aún no me lo creo. Frito me ha dejado esta noticia. Para mí eran bellísimas personas, si es que los veías y no podías evitar darles besos y abrazos, oye. Honrados, honradísimos, y austeros, austerísimos. Si alguno lucía hasta tomates en los calcetines, fíjate lo que te digo. ¿Qué opino del tema de la SGAE y de la detención de Teddy Bautista? Teddy Bautista, no me suena. Ah, ese no era un cantante de los 60, no era el que cantaba eso de es una lata el trabajar, ¿no? Ah, que ese era otro. Pues no sé, no me suena de nada, la verdad. ¿Y la SGAE? ¿Qué es la SGAE? ¿Que si va a desaparecer el canon? Pues no sé, esa pregunta tendrían que hacérsela a Pachelbel, ¿no le parece? Y ahora, si me permite, tenemos que cortar esta entrevista. Oye, Susana, ¿sabes que un estudio reciente confirma que aparcar es uno de los momentos más estresantes en la vida de muchos conductores? Sí, compañera, sobre todo cuando vas a la playa y te pasas una hora buscando un sitio hasta que finalmente consigues que se bajen los niños del coche. Aparcar puede resultar realmente estresante. Y hasta aquí el Coño Diario de hoy, un informativo protagonizado por cabestros que agrupa a mozos y espectadores alrededor de gags limpios y rápidos sin apenas provocar heridos por astados. Hasta la vista.